Buenos días, jóvenes. Estamos aquí en DGES TV, aprovechando este espacio que nos brinda la Dirección General para acompañarlos en este momento que estamos pasando. Les doy la bienvenida a todos los alumnos de Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y principalmente les mando un saludo a los alumnos de la Secundaria Técnica 26 en la que yo laboro. En este plantel yo imparto la materia de matemáticas. Quisiera compartirles, quisiera invitarles a que nos acompañen en esta serie de programas, de actividades que vamos a estar realizando para este acompañamiento con ustedes, en el que debido a estas circunstancias que hemos pasado, pues no podemos estar cerca de ustedes, pero no por eso vamos a dejarlos solos, vamos a acompañarlos y a través de estos videos esperamos que sean de mucha utilidad para todos ustedes. Bueno, como les comenté, yo pertenezco a la materia de matemáticas. En el primer bloque de matemáticas de primer grado, uno de nuestros aprendizajes esperados que tenemos es conoce y utiliza las convenciones para representar números fraccionarios y decimales en la recta numérica. Este está dentro del eje sentido numérico y pensamiento algebraico. El tema es números y sistemas de numeración. Y el contenido, representación de números fraccionarios y decimales en la recta numérica, a partir de distintas informaciones, analizando las convenciones de esta representación. ¿Por qué es importante este tema? Porque, como sabemos, a la mayoría de ustedes como alumnos y nosotros como maestros lo sabemos, se les dificulta mucho las fracciones. Entonces, si no tenemos bien su concepto, no tenemos su conceptualización, su ubicación, es mucho más difícil posteriormente ubicarnos a la resolución de problemas o a la resolución de operaciones. Cabe mencionar que este tema pues solamente se ve en primer grado, alguna parte se refuerza en segundo y es el único momento en que podemos abordarlo. De ahí la importancia de que se considera como un aprendizaje esperado y que tiene que quedar muy bien claro para todos ustedes. Dentro de las actividades que vamos a realizar, tenemos la primera, que consiste en la representación de números fraccionarios en la recta, ¿sí? Para poder ubicarlo, primero tenemos que partir de los números fraccionarios y posteriormente vamos a utilizar los números decimales. Para esto hay una convención o una forma en que ustedes podemos representarlo. Para esto tenemos que acudir al concepto de fracción, los elementos que tiene una fracción, que en este caso es el numerador y el denominador, ya que estos me van a dar o me van a indicar en qué forma yo voy a ubicarlo en la recta numérica. Si leemos en la parte de aquí arriba, nos dice el denominador me va a indicar las partes en las que voy a dividir mi unidad. En este caso, en mi ejemplo 3 quintos, el denominador me indica que la recta numérica la voy a ubicar cada una parte de la unidad en 5 partes. Tengo del 0 a una unidad, 5 partes, del 1 al 2, otras 5 partes, ¿sí? Cabe señalar que esas partes deben ser iguales, deben ser equitativas. Y el numerador, en este caso el número de arriba, me va a indicar las partes que voy a tomar yo de esa unidad. Entonces, si yo tengo la fracción 3 quintos y ya dividí mi recta numérica en 5 partes, voy a tomar solamente 3 partes de ellas. Entonces, si yo quiero ubicar esta fracción en esta recta numérica, voy a hacer lo siguiente. Entonces, tomo una parte, puedo remarcar una, dos partes, tres partes y en este donde yo estoy localizando mi punto es la parte que me representa 3 quintos, ¿sí? Como les indiqué al principio, el denominador me indica cuántas partes se divide la unidad, el numerador me va a indicar cuántas partes voy a tomar de esa unidad, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Ahora tengo el ejemplo 7 novenos. Como decimos, mi denominador indica en cuántas partes se va a dividir la unidad.
mi numerador me indica cuántas partes voy a tomar de esa unidad, perdón. Entonces, ahora mi división de cada unidad va a ser en 9 partes. Entonces, tengo un noveno, 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos, etcétera, hasta llevar a un número infinito. Aquí cabe hacer la aclaración, ¿sí? De la recta numérica, si sabemos, una recta numérica no es finita, o sea, no tiene fin. Esta recta se puede seguir prolongando, pero yo solamente voy a tomar las partes que me están solicitando, ¿sí? Por eso es que tenemos esta flechita que me está indicando que continúa la recta numérica. Entonces, procedo como el ejemplo anterior, 7 novenos, entonces voy a dividir en 9 partes, pero solamente voy a tomar 7. Entonces, igual a partir de ahí, si yo tomo mis líneas y en esa área, en ese punto, perdón, es donde yo tengo localizada mi fracción, 7 novenos. Bueno, pero esto sucede cuando tengo unas fracciones propias o fracciones donde su numerador es menor que el denominador. Pero, ¿qué sucede cuando tengo fracciones mixtas? ¿Cuáles son las fracciones mixtas? Ya lo vimos en los primeros temas del bloque. Son aquellas que van a tener un entero y aparte una fracción. ¿Cómo se resuelven? De la misma forma. Voy a considerar la fracción propia que tengo para ver en cuántas partes voy a dividir mi entero. Entonces me dice que son en 3, entonces voy a hacer divisiones de cada unidad en 3 partes, cada unidad en 3 partes, pero aquí ya me está indicando que debo tomar un entero. Entonces, en automático, voy a tomar un entero y luego voy a tomar 2 tercios más, 1 tercio, 2 tercios. Ojo, aquí algo que nos ayuda también a realizar este tipo de ejercicios es que podemos hacer y repasar lo que ya vimos en las clases anteriores, la conversión. Yo aquí me doy cuenta que un entero, 2 tercios, es equivalente o es igual a 5 tercios. Entonces estoy ubicando en la recta y aparte estoy reforzando este tema de que estoy convirtiendo una fracción mixta a una fracción impropia. Otro ejemplo, 2 enteros, 1 cuarto, vuelvo a proceder, divido en 4 partes cada parte de mi entero, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 partes, así hasta la recta numérica. ¿Cuántos enteros voy a tomar? 2, entonces directamente tomo 2 enteros y 1 cuarto, entonces agrego uno más, entonces esta fracción mixta que es 2 enteros, 1 cuarto, va a ser también igual a 9 cuartos. Entonces, es la forma en que nosotros podemos ubicar una fracción en una recta numérica. ¿Ok? Como mencioné al principio, ahora podemos también, no nada más, trabajar con fracciones. También podemos trabajar con números decimales. ¿Cómo va a funcionar? Es muy similar, pero ahora tenemos otra regla. ¿Cómo voy a representar los números decimales en la recta numérica? Cada unidad la tengo que dividir en 10 partes iguales, ¿sí? A diferencia de lo anterior, aquí yo voy a tomar en cuenta, todas las unidades siempre van a estar divididas en 10 partes. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro sistema es decimal y va de 10 en 10. Entonces, cada unidad, independientemente del número, va a estar dividida en 10 partes iguales. ¿Y cómo voy a saber cuántas voy a tomar? Si estamos llevando comparación el ejercicio anterior, pues de acuerdo a la parte entera y la parte decimal que me están indicando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo 0.6 o 6 décimos, como lo leemos. Hago mi unidad y la voy a dividir en 10 partes iguales. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, etcétera, 0.9 y llego a la unidad. Procedo de la misma forma, tengo el 0 y me voy hasta el 0.6 y ahí es donde yo tengo ubicado mi número decimal. Cuando tiene enteros, se aplica lo mismo. Empiezo partiendo de la unidad, del 0, me voy hasta el 1, previamente ya hice mi división por partes y luego agrego 3 décimas nada más.
En este caso, aquí tengo ubicado mi número 1.3. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. Solo basta empezar con las reglas, que es hacer las divisiones y ya nada más ir ubicando cada uno de los números. Por último, podemos decir, es que es muy sencillo porque pues con un número, con 0.4, 0.1 o 1.2, es muy fácil de hacerlo. Pero, ¿qué pasa si me ponen un ejemplo, por el ejemplo 0.45? ¿Qué tengo que hacer? O 0.452, ya son unos números más complejos, pero que también puedo representar en la recta numérica, ¿sí? Entonces, vamos a partir con el 0.4, que es como los ejemplos que estuvimos viendo atrás. Entonces, divido mi unidad en 10 partes iguales y de esas nada más tengo 4. Aquí está el 0.4 y donde se encuentra, ahí ubico mi punto. Y ahí yo tengo ubicada esa ecuación. Pero si ahora me están pidiendo 0.45, estamos aquí acudiendo a una propiedad que tienen los números decimales, que se llama la de densidad. ¿Qué me dice esa propiedad? Que dentro de cada, entre cada número decimal hay otro número, y entre cada de esos otros dos hay otro número. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si yo ya tengo mi número 0.4, que es donde estoy iniciando en este caso, ahora esta parte que va entre 0.4 entre 0.5, que si están de acuerdo es, quedaría en medio de estos dos números, vuelvo a hacer otra subdivisión a 0.41, 0.42, 0.43, etcétera, hasta 0.5. Entonces, este pequeño espacio ahora ya se abre en 10 números más. Y aplico lo mismo. Entonces, avanzo aquí de 0.4 a 0.45. Igual me recorro y ahí tengo el número, 0.45. Entonces ya nos dimos cuenta que este pequeño espacio ya se abrió y ahora ya tengo un número más pequeño dentro de esa cantidad. Pero digo, es que ahora quiero hasta número, hasta milésimos, aquí tenemos hasta centésimos, ahora hasta aquí este milésimos. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Ahora voy a tomar este intervalo de 0.44 a 0.45 hasta 0.46, que tendría que estar entre estos dos números, y voy a subdividir nuevamente. Y entonces, pues empiezo 0.450, 0.451, 0.452, etcétera, hasta llegar a 0.46. En este caso me piden 0.42, aquí tengo mi número. Entonces, si nos damos cuenta, digamos que esta recta va dentro de este espacio va dentro de este, y podemos seguir hasta 10 milésimos, hacia 100 milésimos. Pero cumpliendo con esa propiedad, como les había comentado, que es la propiedad de la densidad, que me dice que dentro de cada número decimal hay otro número. Y podemos seguir haciendo más y más específico este número, y lo único que tendremos que estar haciendo es haciendo subdivisiones y subdivisiones de estos intervalos que hay entre dos números decimales. Espero les haya entendido este tema. Creo que es relativamente sencillo, ya con algunos ejemplos, y ustedes observando, se pueden apoyar con sus libros de texto, con los apuntes que habíamos estado tomando, tanto en la técnica 20 como yo, con cada uno de mis demás compañeros de las demás escuelas, y pues invitarlos a que no dejen a un lado todo esto, que hay que seguir apoyándonos, ustedes como alumnos, cumpliendo con sus actividades, y nosotros como maestros, dentro de nuestras posibilidades, pues tratar ese tipo de ejercicios, esos tipos de clases, para que todos salgamos adelante. Por mi parte es todo y les agradezco su atención. Gracias.